La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos Días, Buenos Veracruz. Días Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los miércoles de cada semana desde la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org. Porque esta es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Estamos en las redes sociales, síganos usted a través de Facebook, La Gaceta TV, y en Twitter, arroba Gaceta Tele. Ahí estamos puntualmente informándole momento a momento los acontecimientos políticos que surgen de última hora aquí en Veracruz, en México y en el mundo entero. Visítenos a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos documentos importantes en video que podría interesarle a usted sobre temas políticos de actualidad de Veracruz y de México. Ahora, si usted quiere hacer el favor de escribirme, como lo hacen pues distintos y varios navegantes, le pido que lo haga por favor a través de mi correo davidbaronaf@gmail.com, y pues ahí estoy yo contestándole puntualmente a todos y cada uno de los correos de nuestros navegantes que nos hacen favor de escribirnos de distintas partes de la República Mexicana, pero sí también no solo en toda la República Mexicana, sino también en el extranjero. Quiero agradecerle al Sol del Sur de Tampico, que muy puntualmente se enlaza con nosotros todas las emisiones nuestras, para que en este momento, pues ya estamos en Tamaulipas. Buenos días a todos nuestros amigos tamaulipecos, de ahí nos sirve de reflejo para los estados limítrofes del norte de la República con Tamaulipas. Gracias a nuestros compañeros del Sol del Sur de Tampico, que siempre, pues con un acto solidario y pues de compañerismo profesional, se enlazan con nosotros. Gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos nuestros navegantes de la cobertura internacional, que los 139 países que navegan en este portal informativo están con nosotros. Esta mañana me voy a iniciar, como siempre, con el analista político, con uno de los periodistas mejor informados de Baja California, con un hombre que se dedica al análisis serio y a la investigación de la información. Miguel Rojas Salazar nos habla que el PRI presenta a sus candidatos, arma su fe política, ya sin alma ciudadana en Baja California, y sin optimismo de financiamiento externo con el retiro de Jorge Janrón. Sus socios del voto del escenario en esta contienda, en Baja California el PAN ganaría 7 de los 8 distritos. Fíjese usted, Baja California gana el PAN, o ganaría 7 de los 8 distritos, y el octavo con Roxana Soto Agüero sería el único en favor del PRI. Pues vamos a ver qué nos dice Miguel Rojas Salazar. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a tu distinguido auditorio que nos prefiere y sigue a través de lagaceta.org, a nivel nacional por medio de estas corresponsalías y el resto del mundo en redes sociales. Formación cargada de política, ¿de quién más? Y como bien lo dices tú, no solamente se trata de una historia que sea exclusiva de Baja California. Creo que a nivel nacional el PRI anda por la misma situación. Bueno, pues por lo pronto aquí el Partido Revolucionario Institucional ya presentó sus candidatos como un arma, su fe política, pero ya sin alma ciudadana aquí en todo Baja California y sin optimismo del financiamiento externo con el retiro de Jorge Janrón y sus socios del voto del escenario de esta contienda que poco a poco nos va proyectando una idea más puesta en la realidad sobre el posicionamiento de los partidos. En este análisis vamos a ver cómo va a haber algunos cambios importantes y que para ello
pues se entiende una negociación subterránea entre el PRI y el PAN, como siempre, para no dejar las dos primeras posiciones. En Baja California, el Partido Acción Nacional, es obvio que ganaría 7 de los 8 distritos, si no es que los 8, si hubiera un descuido de Roxana Soto Agüero, que es la única candidata seria que podría favorecer al Partido Revolucionario Institucional, dada su capacidad, dado su arraigo en el distrito 8, y bueno, pues el resto proyecta debilidad frente a los panistas. Estamos hablando de Virginia Noriega Ríos, Javier Camarena Salinas, Francisco José Pérez Tejada, que es exalcalde de Mexicali, y que bueno, pues por ahí tenía, además de todo un fervor en contra del pueblo mexicanense, una demanda que salió ya liberado de esa cuestión y ahora está tratando de retomar otra alcaldía que ha pertenecido en tiempos pasados a la familia Pérez Tejada, con su padre y con un hermano. Otro de sus hermanos en la actual legislatura es diputado. Y aparte de ellos, pues decíamos que Roxana Soto Agüero son desde ayer oficialmente precandidatos del Partido Revolucionario al primero, al quinto, séptimo y octavo distrito respectivamente para la contienda electoral que vislumbramos en este 2015. Hay que decir que 4 de los 8 distritos en los que se determinó fueron designados a través de la comisión de postulación. Las otras dos candidaturas a las diputaciones federales se hicieron en asamblea y las dos curules en disputa dentro del segundo y sexto distrito quedarán reservadas para el Partido Verde Ecologista de México. En el tercer distrito se encuentra ubicado en Ensenada, la asamblea designó a Alfonso Garzón Satarain, y por el cuarto, que comprende una parte de Tijuana, fue designada Rosa Aurora Martínez, la más débil en teoría y por ser candidata extraída y postulada a la fuerza por la administración del municipio que administra el doctor Jorge Astiazarán del PRI. Sin duda le tocó bailar con el más feo, porque enfrenta al exedil Jorge Ramos Hernández de Acción Nacional, con toda una estructura experta en operar votos y financiamiento estratégico. En estas elecciones es fácil vaticinar que el Partido Acción Nacional ocupará la primera posición en votaciones después de las urnas a celebrarse en junio de este año. Y fíjate, atención, aquí podría relegar al PRI al segundo puesto, pero en un descuido mayúsculo, el PRD pasaría a la cuarta posición y Morena, que está rebasando al PRD a la tercera, podría inclusive relegar al PRI si es que hay un descuido. La primicia de que existe pacto entre PAN y PRI, pues es precisamente sujetar posiciones, y aunque no hay firma que exhiba esa negociación subterránea, es evidente, se empieza a revelar la fotografía. Mira, la ausencia de Jorge Hanrón y sus piezas claves de estas elecciones, por lógica, abren el camino al Partido Acción Nacional, considerando que Kiko Vega es su amigo íntimo y que además le debe su sexenio. Es fácil adivinar, por tanto, que la fábrica de votos del exalcalde y presidente del Grupo Caliente favorecerá en lo oscuro a la nómina del gober impuesta en sus precandidatos. Hay que subrayar que Jorge Ramos Hernández, exalcalde y contendiente del PAN por el distrito 04, vota en el quinto distrito y vive en el octavo, y que es también amigo de Jorge Hanrón por conocimiento de causa en negocios pasados y fuerza política. Y bueno, al futuro puede ser que también esté sirviéndole ahí al ingeniero Jorge Hanrón, que tiene ya su grupo esperando para una próxima aventura, y esto pese al falso optimismo de los priistas, que aseguran van por carro completo, aprovechando que la gestión de Kiko Vega en su administración ha sido evaluada a la baja en seguridad y crecimiento económico, estos dos rubros que son los que diariamente hacen la comidilla en los diarios y entre la sociedad y los círculos políticos. Como ves, querido maestro, el comal le dice a la olla, pues en el ánimo de la sociedad, el PRI, de no ser por esta alianza sostenida de la negociación, se iría a tercera posición, lugar que a mediano plazo, si no cambia, cederá a Morena, que viene fuerte. Y desde esta perspectiva, considerar por obviedad de análisis que Jorge Hanrón apuesta por las diputaciones locales y la alcaldía del 2016, elecciones intermedias rumbo a la sucesión gubernamental del 2019. Bueno, pues el Comité Ejecutivo Nacional difiere del optimismo local de los priistas, pues consideran perdidos solo los distritos bajacalifornianos,
por lo que si se logra el Distrito 8 con Roxana Soto, sería ganancia. Otros priistas más exagerados, pero conservadores, en sus pronósticos reservados dicen que podrían llevarse 3 de los 8 distritos, y si el PAN se duerme, alcanzaría hasta los 4. Las fáciles para el Partido Acción Nacional, insistimos, son el Distrito 4, donde Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, va con todo y sin duda rebasará por mucho a la priista y regidora con licencia Rosa Aurora Martínez, que recibió un regalo de desprecio, pues va al fracaso, siendo una perfecta desconocida y sin elemental trayectoria partidista, sacada de la chistera de última hora del alcalde de Tijuana. Aquí es donde el PRI municipal está atacando fuerte a Ramos Hernández, bajo una guerra sucia, pero el equipo ramista hace lo propio, contraatacando con más fuerza a Arturo el Napo Aguirre, operador del financiamiento de Rosa Aurora Martínez, mientras que el PRI denuncia a Ramos por intento de homicidio al aventar su equipo un auto a unos priistas que estaban retirando un cartel. El Partido Acción Nacional arremete contra el Napo descubriéndole evasión de impuestos y demandas laborales. Como sabes, como sabemos y como conoce todo nuestro inteligente auditorio, pues se trata de las armas bajas que se utilizan, como siempre es costumbre, y es reciclable en cada proceso. El único distrito que veo con posibilidades cercanas, ya en mi opinión personal, es el octavo distrito, donde hay seguridad de que Roxana Soto Agüero logrará vencer a la boxeadora Jackie Nava, aunque hay que reconocer que en Rosarito, que es parte de este distrito, el PRI con muchas cuentas pendientes, pero el trabajo incuestionable de la señora Roxana Soto por parte del PRI, yo creo que va a prevalecer y sería el único distrito que, aunque muy apuradamente, puede ganar el PRI. El resto los consideramos que van a ser para el Partido Acción Nacional a través de esta negociación, que ha sido obviamente subrepticia y muy cuidada. Este es nuestro punto de vista, maestro, y pues aquí terminamos nuestro reporte. Regresando contigo, si no hay alguna duda o pregunta, mantendremos por supuesto contacto en siguiente noticiero con información de todo lo que ocurre en estas elecciones aquí en Baja California. Sí, Miguel, muy completa tu información. Es muy interesante ver cómo se está pintando de azul Baja California, y bueno, pues eso no solamente será Baja California, hay otros estados de la República que tienen serios problemas de tipo electoral, sobre todo las candidaturas, la rebatinga de candidaturas. Bueno, si tú no ordenas otra cosa, nos vemos el próximo viernes, Miguel. Claro que sí, solamente para agradecer el favor de tu atención y dejarte mi abrazo para vernos en la próxima edición del noticiero lagaceta.org. Buenos días. Sí, buenos días, gracias, Miguel. Es Miguel Rojas Salazar, que siempre, pues es un analista político serio, es una gente dedicada a la información, a la entrega total, absolutamente. Bueno, pues mientras tanto, hoy por la mañana, allá en Papantla, Veracruz, el gobernador del estado le rindió, el gobierno del estado, le rindió un homenaje a don Juan Cimbrón, quien fuera presidente del Consejo Supremo Indígena, Totonaco. Nació el 7 de noviembre de 1926 en la congregación del Zapotal, a la edad de los 98 años, dejó de existir don Juan Cimbrón, pues por todos conocidos, la mayor de las veces, siempre estaba en los eventos en que los eventos del Tajín, siempre estaba presente don Juan Cimbrón. Muy bien, de ahí el gobernador volará a Durango, donde estará en la Conferencia Nacional de Gobernadores, que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto, y de eso ya le tendremos a usted mayor información. Ahora, mientras tanto, aquí en Jalapa, llega Andrés Manuel López Obrador y a las 18:30 horas. Pero mire usted lo que son las cosas. Ahí en la Plaza Ledo de hoy, donde el día de que llegara Andrés Manuel López Obrador, los señores del grupo cardenista ya ocuparon la plaza, y para pues crearle problemas al partido Morena, que va a llevar a cabo su conferencia de las 18:30 horas de esta tarde. Sin embargo, Antonio Luna, que es el dirigente del Frente Cardenista, del Partido Cardenista, hoy se manifiesta por la mañana frente a la Plaza Lerdo, y no van a desocupar la Plaza Lerdo, como usted podrá observar en la gráfica, hasta que ellos decidan. Quiere decir,
para crearle problemas a este Andrés Manuel López Obrador con su conferencia que venía a disertar, o que viene, mejor dicho, a disertar aquí en la Plaza Lerdo. Se vio al señor Luna subir al Palacio de Gobierno varias ocasiones, tal vez para planear perfectamente bien cómo podrían bloquear a Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que no debe hacerse, esto es lo que no vale. Esto es lo que perjudica directamente al gobernador Javier Duarte, sus consejeros políticos que actúan perversa y en una forma mala para que el gobernador se vaya de pique. Esto no son capaces de decirlo los medios de comunicación porque todos están sojuzgados, la mayoría de todos ellos. Sin embargo, quiero decirle a usted que aconsejan mal a Javier Duarte. Este señor Luna no es la primera vez que lo hace. Lo hace siempre, sabemos cómo se las gasta, y para poder encontrar la solución de unas exigencias que vienen desde temprana hora, pues yo creo a la orden de mediodía, 1 o 2 de la tarde, la plaza debería estar desocupada. Sin embargo, el señor Luna, pues ya sabe usted, obedeciendo a qué intereses, dice que ahí se van a permanecer. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que le van a echar a perder el acto a Andrés Manuel López Obrador del partido Morena. Bueno, ya estamos diciéndole a usted todo esto. Es digna de comentarse. No se sabe qué le pasó al gobernador ayer, Javier Duarte, ahí en el Museo de Antropología y en la Escuela Normal, porque de repente el gobernador salió de la fila acostumbrada, donde está resguardado por toda un cuerpo de élite de seguridad, y se fue a saludar a los reporteros, a los periodistas, a hacer bromas como siempre acostumbra. La verdad es de que el gobernador se había distanciado de los medios de comunicación y ahora, por arte de magia, quién sabe qué le sucedió, regresó a lo que anteriormente tenía una buena relación con los medios, pero eso ya va a ser muy difícil. Muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchos reporteros, muchos que se dedican al trabajo de la información, están seriamente lastimados y muy dolidos porque fueron engañados en los últimos 3 meses de este gobierno. Bueno, mientras informa sobre que el PRI contamina el proceso interno del PAN en los Tuxtlas, bueno, pues vamos a ver a Iván. Iván es un muchacho inteligente, periodista muy, muy certero, y sobre todo, pues, que siempre está en donde se da la noticia. Iván, buenos días. Buenos días, maestro, es un gusto y un placer saludarlo desde acá, desde la bella región de los Tuxtlas, la llamada Suiza veracruzana, maestro. Ahí es. Mire, fíjese que me escucho con el eco, espéreme. Fíjese que las cosas se encuentran muy difíciles aquí en la región de los Tuxtlas, precisamente dentro de la estructura panista. Se desarrolló el proceso interno de la Acción Nacional en una verdadera catástrofe. Imagínese usted, maestro, que las precandidatas, por la manera de la equidad de género, Violeta Lagunes y Mari Cadena principalmente, llegaron prácticamente sus equipos políticos a los golpes en el proceso del domingo. Esto es inaudito e inaceptable en un momento donde la democracia va en desarrollo. Fíjese que se han señalado entre estas mujeres, en un verdadero pleito de comadres, que Jorge Carballo Delfín, candidato del PRI, ha metido las manos en el proceso interno de este Instituto Político Azul, y no es la primera vez que se está haciendo, ya que es comúnmente conocido que prácticamente se encuentran 2 vertientes, o hasta 3 vertientes del Partido Acción Nacional en Veracruz: el Partido de los Yunes, el Partido Normal y el Partido Tricolor disfrazado de azul. Así que las cosas están aquí color de hormiga, aún las negociaciones no son visibles y se están dando hasta con la cubeta, maestro, porque se asegura que Mari Cadena, la candidata ganadora, recibió sendas cantidades en efectivo y apoyo gubernamental para que ganara la elección interna y así ser una candidata a modo para Jorge Carballo Delfín. Recordemos que el principal aspirante de la Acción Nacional se llamaba Raúl Sosa González, y por una negociación comúnmente denominada para que le salvaran la cuenta pública cuando fue presidente municipal,
desistió de sus aspiraciones políticas y dejó el camino libre a Carballo. Ahora, una fuerte aspirante llamada Violeta Lagunes también era una fuerte opositora al equipo carballista y se le iba con todo, pero también ha sido derrotada en las urnas con el apoyo del PRI rojo para que Mari Cadena sea la candidata a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional en el Distrito 25, maestro. Las cosas siguen muy endebles aquí políticamente, no hay una verdadera oposición real que le haga frente a la candidatura priista, ya que Jorge Carballo se ha estado gastando millones y millones de pesos para ir planchando a todos sus opositores y así tener el camino libre, porque de lo contrario no iba a poder ganar. Sí, estamos informados sobre las actitudes que ha venido asumiendo este nefasto y siniestro personaje. Es este personaje que es el que verdaderamente anda desesperado en busca del fuero, porque la situación que viene no es nada fácil. Es decir, vienen cosas inimaginables para todos estos personajes priistas, sobre todo este señor Carballo, que debería estar en la cárcel, porque no sabemos cómo ni dónde amasó una inmensa fortuna. Eso es lo que toda la gente se pregunta. No podrá justificar nunca jamás lo que tiene él cuando él llegó aquí con un bocho viejo rojo, aquí a Jalapa, con una mano atrás, otra adelante. De eso yo personalmente soy testigo, porque yo platiqué muchas veces con este señor, que después se le fue los humos a la cabeza y se sintió el personaje del momento, porque servía a Dios y al diablo. Ahora, sin embargo, como candidato por los Tuxtlas, pues hay dos cosas que se van a presentar, dos fenómenos políticos sociales: votar en contra o en contra. Es decir, la gente ya no aguanta más, la gente ya no resiste. Así sea, por ejemplo, el PAN o el PRD o el PRI, la gente no quiere saber nada absolutamente de lo que vuela a PRI, sobre todo. ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales que han encabezado el PRI en San Andrés Tuxtla han hecho y deshecho de la población, de los municipios que conforman el distrito, de la misma manera. La gente va a votar en contra y de eso se está contemplando. He platicado con gente experimentada ya en los procesos electorales, cómo se podría contemplar el fenómeno, no solamente de San Andrés, sino de toda la geografía electoral veracruzana. La gente ya no quiere saber nada del PRI, nada, si les regalen despensas, les lleven pues regalos que siempre acostumbran a dar, gorras, chamarras, en fin, baratijas chinas y de esas que siempre acostumbran comprar en el mercado negro y que van a engañar a humildes campesinos. Sin embargo, el comportamiento electoral no las tienen todas consigo. Es muy difícil decir que este señor Carballo vaya a ganar en los Tuxtlas. Estamos, la moneda está en el aire, todo dependerá de la gente que va a votar. Porque hay los cautivos, mi querido Iván, los que siempre votan ya por obligación, entre comillas, por el PRI. Pero hay la inmensa mayoría que forma parte de lo que es y representa el abstencionismo, que nunca va a votar. Ahora ese abstencionismo, que es la mayoría, sí va a votar, pero va a votar en contra. Vamos a esperar, no somos agoreros del desastre, pero observamos este fenómeno y lo transmitimos de esa manera, mi querido Iván. Así es, maestro, hay que esperar cómo se va desarrollando el esquema político. Aún falta que se está nombrando por ahí que viene una candidata del Partido del Trabajo, se va inclusive a sumar Morena. Faltan los partidos de izquierda, a lo mejor por ahí se puede venir el escenario político, porque es correcto, la gente ya está cansada de lo mismo. Fueron 9 años que donde Jorge Carballo anduvo en eterna precampaña, y en esta elección, en la más complicada de la historia para el tricolor, donde se encuentra el partido, la oposición antipeña y el voto de castigo, pues se le da para que él sea el abanderado del PRI, pero finalmente la gente debe de decidir y debe de darse cuenta que ya no es necesario, no debe de ser lo mismo que se está manejando durante el partido tricolor. Las cosas siguen estando de color de hormiga y efectivamente Carballo
quizá ha demostrado que ha sido una eminencia electoral, porque de eso se dan los motes, pero aquí en los Tuxtlas ha sido chamaqueado muchas veces. Claro que sí, mi querido Iván. Vamos a estar muy pendientes. Yo te voy a pedir de favor que ahora que se manifiesten los posibles candidatos de la izquierda, de Morena, del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, pues tengamos la información complementaria para que sepamos de qué color va a pintar el verde ahí en los Tuxtlas. Perfecto, maestro, claro que sí. Un gustazo saludarlo y ya sabe, a la orden. Muchas gracias, mi querido Iván, siempre muy atento. Vamos a estar pendientes, Iván, no te me alejes mucho, vamos a estar pendientes, la gente ya te está esperando, ya tienes tus fans, aquí tenemos ya el registro, la gente te escucha, te lee, y ya como columnista, pero ahora te escucha, y ya va a oír tus comentarios, así es que nos vemos el próximo viernes. Si Dios quiere, maestro, aquí estaremos. Muy bien. Ah, pues ha sido Iván Calderón, un muchacho que está haciendo pues ya escuela de un periodismo ya más ágil, más verídico, más veraz, allá en los Tuxtlas, donde es difícil hacer periodismo porque no son todos los que están, ni están todos los que son. Bueno, pues ya para todos los fans que están esperando a Mucio Cárdenas, bueno, vamos a enlazarnos con Mucio Cárdenas, que nos informa. Con solo una candidata registrada, el Partido de Acción Nacional definió el caso de Minatitlán. Claudia Aguilar Molina contenderá por la Diputación Federal, en la que se percibe como un pacto entre las corrientes albiazules, en el cual Miguel Ángel Yunes Linares cedió el espacio y se guardó sus canicas a cambio de imponer sus piezas en otros distritos. Y en el 2-2 rechaza el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, que haya incurrido en peculado electoral al ser sorprendidos trabajadores del ayuntamiento acondicionando el escenario para celebrar la convención del PRI que ungió a Rafael García Bringas como su candidato. Dice que el asunto es mediático y que lo que le publicaron presenta en la denuncia ante el INE. Y por otro lado, la policía estatal busca al exdirector de la Seguridad Pública de las Chuapas, Eugenio Palma Arjona, quien tiene orden de presentación ante el Ministerio Público, acusado de la muerte de un campesino en la congregación Nueva Iztacomitán, derivada de la golpiza que le propinaron dos elementos, pues ¿qué es que lee usted? De la Policía Municipal. A ver, mi querido Mucio, buenos días. ¿Qué tal, David? Un afectuoso saludo desde Coatzacoalcos. Pues sí, la situación de aquí del Partido de Acción Nacional en el sur de Veracruz, muy semejante a lo que nos reporta Iván, que sucedió en los Tuxtlas. Aquí también lo infiltra el Partido Revolucionario Institucional, el proceso de panista de Coatzacoalcos. En el caso de Coatzacoalcos trataron de impulsar a uno de los contendientes que no está en la línea de Miguel Ángel Yunes. No les funcionó, finalmente la candidata elegida fue Gloria Santos. Ella traía ya el acuerdo por parte de los tipos, de los Yunes, de la gente de Julián Rementería, de Buenotorio. Todos habían acordado que fuera ella, y a pesar de los esfuerzos que hicieron el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y Javier Duarte, no pudieron tirar esa carta. El caso de Minatitlán. En el caso de Minatitlán, ahí fue una sola contendiente, Claudia Aguilar Molina. Claudia Aguilar Molina no es de la corriente de Miguel Ángel Yunes. Ahí no se registra ningún candidato más, únicamente ella. Obviamente hay una votación que salía sobrando, pero bueno, la votación se tenía que llevar a cabo porque era un distrito en el cual se había establecido que tendría que llegarse a una elección del candidato. Obtiene 176 votos de 180 y tantos que se habían emitido. Se eligieron a los que van a o que están contendiendo para las plurinominales, sumando sus votaciones a nivel estatal, pero el caso de Claudia Aguilar Molina obedece a una razón muy específica. Ahí la candidata natural era Isabel Wong. Isabel Wong es concuña de Miguel Ángel Yunes Linares. El esposo de Isabel Wong es hermano de Celia Márquez, la esposa de Miguel Ángel Yunes Linares. Es decir, esa pieza de Isabel Wong, que es una mujer que ha trabajado bastante,
que ha unido al partido, que ganó la elección interna, que es presidenta del Comité Municipal del PAN, obviamente que traía ahí una candidatura prácticamente hecha para ella, marcada, y sin embargo no se postula y deja pasar a Claudia Aguilar Molina, que pertenece a otra de las corrientes panistas. Ahí lo que ahí la negociación fue que Miguel Ángel Yunes sacara las manos. Así lo han venido haciendo en todo el estado. Algunos han sido para la corriente de Yunes, algunos han sido para la corriente del Pipo, algunos van con Buenotorio, otros van con Cambranis, y se está viendo que hay un arreglo entre los panistas para tratar de sacar candidaturas que no sean demasiado golpeadas o demasiado erosionadas por el deseo que tienen muchos de sus aspirantes a ocupar esa representación. Sin embargo, ha metido las manos el gobierno del estado a través de los ayuntamientos. Yo te hablo concretamente del caso de Coatzacoalcos. Lo hemos venido manejando en la columna, en Informe Rojo. Hemos documentado, tenemos fuentes en el ayuntamiento que nos lo han confirmado, que sí le metieron recursos económicos comprando el voto de gente que estaba del lado de Gloria Santos Navarro. Ella te comentaba la semana pasada, el lunes pasado, Gloria Santos es directora de fue directora de la Casa de Amor, una agrupación, una organización que se dedica a atender a niños enfermos de cáncer hasta su último momento. Les provende todo lo que se puede, toda la atención para que tengan una situación pues lo más digna posible en una situación, en un momento tan complicado de su vida. Es por eso tiene una muy buena imagen Gloria Santos. Aquí se metieron, aquí hubo capitales del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, el dato lo tengo confirmado por fuentes del PAN y por fuentes del mismo ayuntamiento, como el mismo día de la elección, gente que estaba del lado de Gloria Santos fue pillada mediante una llamada telefónica, no grabada, pero fue una llamada telefónica que les hicieron, creyeron que estaban platicando con uno de los candidatos opositores, lo mencionan por su nombre y le dicen que ya tenían todo amarrado, que ya habían hablado con toda la gente para que la votación fuera favorable a él y no favorable a Gloria Santos Navarro. Es decir, sí metió las manos el ayuntamiento priista por órdenes, obviamente, de Javier Duarte e incluso de Fidel Herrera. Han tratado de tumbar candidatos. Todo lo que huela a Miguel Ángel Yunes los han tratado de desbarrancar. Es lo que se ha percibido y obviamente pues han contaminado este proceso. Ese es el caso de Claudia Aguilar Molina en Minatitlán. Ahí no hubo problema porque no le tocaba a la corriente de Miguel Ángel Yunes. Ahí se abrió Isabel Wong y el resultado fue que queda Claudia Aguilar Molina, que pertenece a otra corriente y que obviamente se fue sola porque no hubo otro candidato que quedara registrado. El problema para Claudia Aguilar Molina es que se va a enfrentar al candidato del PRI, a José Luis Sáenz Soto, que es el exalcalde de Minatitlán, apoyado por los petroleros, y se va a enfrentar a Isabel Morales Aguirre, la famosa otra, una mujer tormentosa que va por el Partido de la Revolución Democrática. Es una mujer con muchos recursos económicos, una mujer adinerada, dueña de ranchos, que hay un episodio muy serio en su vida hace algunos años. En un momento trágico, su marido es asesinado después de una disputa familiar. Ella dice que ella fue baleada por su marido y él se pegó un tiro posteriormente. De ahí sale ella, la enjuician, le fincan responsabilidad, huye durante mucho tiempo hasta que logra tumbar totalmente el caso, se va al extranjero, se casa con una persona europeo de muchos, muchos recursos, enviuda y tiene todo el potencial económico con el cual está compitiendo, tiene un arrastre, de veras que es un verdadero trabuco que presenta el PRD, y que difícilmente van a poder vencerla. El PRI quizá con su maquinaria le haga un poco de mella, pero difícilmente el PAN va a poder hacer algo ahí. Ahí parece ser que la elección se va entre PRI y PRD. Y te digo, el PRD trae una candidata muy, muy fuerte, que no le va a pedir un centavo a nadie, que no lo hace por dinero, y que además trae muchas ganas de vengarse del PRI, porque cuando sucedió este hecho trágico de la muerte de su marido, en que donde ella se le imputaba incluso en un asesinato, ella finalmente queda libre de toda sospecha, ella trae las ganas de poner al PRI, de vengarse de Fidel Herrera, que fue el que le armó todo esto, y enfrentarlos electoralmente.
Por otro lado, te quería comentar que el día de ayer el alcalde Coatzacoalcos respondió a algo que se había manejado la semana pasada de un peculado electoral cuando empleados del ayuntamiento fueron sorprendidos acondicionando el salón del Suterm donde se estaba llevado, o sea, habría de llevar a cabo la convención distrital del PRI, donde eligieron o ungieron o formalizaron la candidatura de Rafael García Bringas. Se les pilló, se les tomó fotografías, se subieron las fotos a las redes sociales. La reportera Gabriela Rasgado Martínez de DI Noticias, de el medio televisivo de Diario del Istmo y de la revista Era de Jalapa, ella documentó el caso y lo presentó. Le dimos seguimiento, presentamos una columna este lunes donde hablamos del peculado electoral del alcalde. Sale a defenderse el día de ayer, dice que no hay tal, que hay permisos que solicitaron los trabajadores para poder participar en esto, en esta acción. Sin embargo, nosotros le refutamos esta cuestión diciendo que el hecho de que pidan un permiso no les quita la calidad de servidores públicos y en horario de trabajo estaban haciendo esta labor a favor del PRI. Es un peculado electoral, dice el alcalde, no, es un asunto mediático únicamente. Dice, yo percibo que aquí hay quien quiere irritar y confundir a la ciudadanía, a la sociedad, dice, y los insto a que presenten la denuncia. Nosotros en la columna de hoy le estamos respondiendo al alcalde y le decimos que está totalmente clarísima su ignorancia sobre el tema. Los periodistas estamos para informar, estamos para encontrar lo que está chueco, lo que está desviado, lo que es incorrecto y sobre todo lo que viola la ley y presentarlo a la opinión pública. Son los actores políticos, son los partidos, serían los candidatos, serían los que tendrían que presentar esto ante el Instituto Nacional Electoral para que tome cartas en el asunto. No nos toca a los periodistas asumir esa parte, no somos actores, simplemente somos testigos de lo que está ocurriendo y así lo reportamos. Bueno, así lo planteamos, pero no es un asunto mediático, es un asunto de violación a la ley electoral y bueno, aquí sería cuestión de que alguno de los partidos tome el asunto y lo lleve al seno del INE. Por otra parte, la policía busca desde la semana pasada al exdirector de Seguridad Pública de la Chuapas, Eugenio Palma Arjona. Está señalado de haber sido quien ordenó una golpiza que le dieron dos de sus elementos a una persona, a Gonzalo Hernández Esteban, quien después de los golpes recibidos en la congregación de Nueva Ixtacomitán, donde había estado escandalizando a esta persona, era un policía rural, había sido militar, se había tomado sus copas, se puso a escandalizar en un festejo, la fiesta patronal, fue detenido y finalmente fue golpeado dentro de la pequeña cárcel que tienen en esa congregación. A los dos días fallece aquí en el Hospital Regional de Coatzacoalcos y determinan las autoridades médicas que murió por estallamiento de vísceras provocadas por la golpiza que le propinó este par de elementos policíacos. Obviamente durante muchos días lo negó el director de Seguridad Pública, posteriormente se ausentó, también los policías se ausentaron, el ayuntamiento de La Chuapa los ha estado encubriendo, no hizo los relevos, no les aplicó ninguna sanción, no les rescindió el contrato de trabajo por el abandono que habían hecho a su empleo, y se presentó la denuncia, y como el asunto cae dentro del ámbito de los delitos cometidos por servidores públicos, se integró la averiguación y ya está la Policía Estatal rastreando al exdirector de Seguridad Pública, Eugenio Palmarjón. Es un caso en el que se está acreditando poco a poco una tortura que pues finalmente provoca la muerte de un ciudadano. Hasta aquí mi comentario, David, estoy a tus órdenes. Muy completo, sobre todo la cuestión electoral, que le estamos dando un puntual seguimiento, pero muy atento, porque este proceso electoral se me antoja como una catástrofe que va a sufrir el partido tricolor, pero no queremos adelantar juicios y tampoco somos agoreros del desastre. Simple y sencillamente pues informamos lo que vemos, lo que nos dicen, lo que están a la mano, lo que podemos analizar y visualizar. Esto no solamente en Coatzacoalcos, sino es en toda la geografía política de Veracruz. Juicios sin órdenes, otra cosa, nos te esperamos por acá el viernes.
¿Cómo no, David? Con todo gusto. Vamos a estar pendientes y el próximo viernes estamos en comunicación. Para ti, para todo el equipo de trabajo, para nuestro auditorio, pues un saludo desde Coatzacoalcos, un abrazo y estamos en comunicación en un par de días más. Gracias, mi querido Mucio. Pues ha sido Mucio Cárdenas quien nos ha, pues, traído todo lo que está en el panorama político electoral en la zona sur de Veracruz, allá en Coatzacoalcos, que es el punto neurálgico de la política, en donde el gobernador de Veracruz tiene sus intereses familiares allá en ese lugar, y por lo tanto, pues está en el ojo del huracán todas las acciones que se hagan de carácter político allá en esa región. Ahora, mientras tanto, en el panorama nacional, la conmemora Peña Nieto, Día de la Bandera en Michoacán. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este martes en Coalcomán de Vázquez Payares, Michoacán, la conmemoración del 194 aniversario del Día de la Bandera, con la presencia de los representantes de los tres poderes de la Unión, nos informa la agencia Notimex. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que el ávaro patrio es símbolo de unidad y compromiso para seguir construyendo un mejor México. Nuestra bandera sintetiza todo lo que somos y también todo lo que podemos llegar a ser como nación. Por ello, desde el primer día de este gobierno, asumí con mis conciudadanos el compromiso de transformar a México para acelerar su desarrollo. Señaló que en este día además se honra el valor y heroísmo de quienes lucharon por construir una nación independiente y democrática. El ávaro patrio encarna la independencia e integridad de nuestro territorio. Sintetiza la voluntad de toda una nación por ser un pueblo de derechos y libertades. Es el mosaico donde se funden todas las culturas, todas las lenguas y todas las costumbres que integran al gran pueblo mexicano. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en Coacolman de Vázquez Payares, Michoacán, el presidente develó la placa inaugural de las instalaciones del 65 Batallón de Infantería en esa región. Este campo se edificó para fortalecer la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en esta zona estratégica para la seguridad de los estados de Michoacán y de Colima. Durante el evento, Peña Nieto abanderó a 45 escoltas de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y escuelas de la Secretaría de Educación Pública. También condecoró por valor heroico y mérito militar a la bandera de guerra del Colegio del Aire. Con información de Susana Cerezo, Notimex. Pues ya este evento que está grabado aquí en el portal de La Gaceta TV, usted lo va a ver, consultar si usted lo quiere. Ahí está el mensaje íntegro del presidente Enrique Peña Nieto y de los oradores que lo antecedieron. Pero mire usted, en un acuerdo histórico para un sistema nacional anticorrupción anuncia el PRI, PAN y PRD. Por fin los señores diputados se pusieron a trabajar, mire usted. El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, dijo que es el nacimiento de un sistema para poner a los corruptos en su lugar. El coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, del PRD, Miguel Alonso Raya, y del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmaron que alcanzaron un acuerdo histórico en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay un acuerdo en lo general para poder avanzar esta misma semana para que la Cámara de Diputados, con una votación, se dé vida al Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó Beltrones Rivera en conferencia de prensa conjunta. Reconoció que el trabajo no ha sido sencillo, pero se apoyó la construcción de este sistema que debe funcionar y darle resultados a la sociedad en su conjunto. Es por ello que el PRD, el PAN y el PRI hemos estado conversando para poder alcanzar un acuerdo. El día de hoy hemos tenido una de las últimas reuniones, lo que permite que haya un acuerdo, agregó. Y mire usted que de verdad que se habían resistido los diputados, cuando no era un problema, era otro, siempre pretextos para sacar la ley anticorrupción, y los partidos opositores al PRI tuvieron grandes discusiones, grandes debates, pero por fin ha salido ya la ley anticorrupción. Vamos a ver que ahora, después que se publique, que se cumpla, además, porque si esto es una cortina de humo más, como las que acostumbran el sistema político de este país, pues estamos para llorar.
Y mire usted, esta es una noticia que, vaya, no sé, de que los hay, ¿eh? De Vela Gamboa Pascoe, estatua, ¿de quién cree usted? De Gamboa Pascoe, él mismo, para celebrar sus 39 años, la Confederación de Trabajadores de México mandó a hacer una estatua de su dirigente Joaquín Gamboa Pascoe, la cual fue develada ayer martes. Pascoe ordenó retirar los bustos de bronce de los anteriores secretarios generales de la CTV, Fidel Velázquez 1950-1997 y Leonardo Rodríguez Alcaine 1997-2005, para lo que colocar ahí su propia estatua. Veamos la nota, es del Universal. De una estatua de más de 2 metros, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Joaquín Gamboa Pascoe, encabezó el festejo por el 79 aniversario de esa central obrera, en donde dijo: tengo más de 90 años de vivir en este lugar. Llegué a los 20. Y desde entonces mi vida ha sido vinculada a los... Joaquín Gamboa, quien antes de develar su estatua hizo lo propio con la de Fidel Velázquez, que se encuentra afuera de la sede setemista en la calle de Vallarta 8, salió del paso ante las críticas porque fueron removidos los bustos de Velázquez y Leonardo Rodríguez Alcaine del lobby de ese edificio. Vivimos con nuestros muertos, no los olvidamos. Sabemos lo que les debemos, sabemos lo que han hecho por nosotros en el transcurso de su tarea representativa. Y por eso ellos no morirán jamás. En nuestro respeto, en nuestro ánimo, en nuestro afán de que colaboremos todos por un México más justo y mejor. Sobre la estatua, Hugo Díaz, dirigente del sindicato de Chrysler, quien fue el que encargó la obra, explicó: no, el proyecto inició hace 4 años. El tiempo para hacerla y terminarla, pues no te lo puedo precisar. ¿Cuánto mide? Mide 2,70 metros. Pesa aproximadamente 198 kilos, una cosa así. El costo es 470 mil pesos. Para el Universal Televisión, Julián Sánchez. Esta es la clase política mexicana que nos estamos, pues, disfrutando, entre comillas, los mexicanos del sector obrero, el señor Gamboa Pascoe, ya de 80 años de edad, un hombre que, pues no sé, ¿en dónde tendría la cabeza para mandar a hacer una estatua de él mismo, de velarla? Es insólito el caso este políticamente. Es como si aquí en Veracruz mandáramos a hacer una estatua a Fidel Herrera y quitáramos la de Mario Fabio Altamirano para poderle rendir homenaje al negro Fidel. Bueno, todo en la política de todo puede darse y todo puede suceder. Bueno, mire usted, continúa el semáforo en alerta tras explosiones del Popocatépetl. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CONAPRED, informó que el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Luego de que el volcán Popocatépetl registró la madrugada de este miércoles esporádicas explosiones con fragmentos incandescentes a corto plazo. Es importante mencionar que en los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalcacaleca, San Salvador El Verde, Santa Rita Tlahuapan y Tlaltenango Puebla, se registró esta madrugada una ligera caída de ceniza. Y esto pues va a llegar al Distrito Federal, no tarda, y vamos a ver los capitalinos, pronto les va a llover por allá la ceniza, dadas pues las explosiones, las erupciones,
las fumarelas del Popocatépetl, que nos amenaza, pues un día sí, un día no, no sabemos cuándo ni a qué horas. Ahora mire usted, la Policía Federal implementa estrategia nacional para combatir delitos cibernéticos en México. Al dar a conocer que la Policía Federal implementó una estrategia nacional de prevención, combate y vigilancia contra delitos cibernéticos, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, reveló que la Policía Federal ha desactivado más de 5.500 sitios ilícitos en Internet y evitó fraudes económicos por más de 1.100 millones de pesos, nos informa Excelsior TV. La Estrategia Nacional contra Delitos Cibernéticos del Gobierno Federal busca evitar daños en la infraestructura de sistemas de cómputo de ciudadanos y empresas en todo el territorio nacional, además de impedir los delitos de suplantación y robo de identidad, fraude cibernético, extorsión y ataques a sitios web. A través del teléfono de emergencias 088, los expertos de la División Científica reciben alrededor de 15.000 denuncias anuales relacionadas con delitos cibernéticos. Con base en estas denuncias y mediante un robusto sistema de patrullaje cibernético, la Policía Federal ha identificado y desactivado más de 5.500 sitios ilícitos en Internet, con lo que se evitaron transacciones fraudulentas por casi 1.100 millones de pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los... Pues así fue, mire usted, mientras tanto en el panorama estatal, la maestra de Medellín ya fue liberada, se encuentra ya en su hogar, que fue plagiada, usted se recordará, ¿no? Fue liberada la maestra que fuera secuestrada en Paso del Toro, municipio de Medellín, según comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La maestra Lindia Beatriz Salas, que fue secuestrada el pasado 19 de febrero en la localidad de Paso del Toro, municipio de Medellín, fue liberada y se encuentra a salvo y reintegrada con su familia en su hogar. La investigación sigue abierta y por cuestiones inherentes a la propia naturaleza de la misma, la autoridad está impedida para revelar mayor información del caso. Y mire usted, esto es muy importante, ojo, hacen perdedizos 136 millones de pesos de bursatilización. Ahora 199 presidentes municipales reclaman 136 millones de pesos provenientes del fideicomiso de la bursatilización a la tenencia, que debieron haber sido depositados desde el pasado 31 de enero. El abogado y representante de los ediles, Ernesto Palveros, dijo que se trata de los ayuntamientos que le entraron a ese esquema y son de todos los partidos políticos. Ellos solicitan que se les devuelva las cantidades de los remanentes de la bursatilización. Son recursos que, además de los intereses que van generando con un extra de parte del fideicomiso, y en este año asciende a 136 millones de pesos. ¿Qué dice la Secretaría de Finanzas? El abogado responde, estamos en ese proceso de la negociación, porque el depósito debe haber estado listo desde el pasado 31 de enero. Bueno, pues así están las cosas, muy graves, terribles. Por ejemplo, mira usted, la sección 56 del CENTE reclama 100 millones de pesos también, y por ese tenor anda también el Instituto de Pensiones del Estado, y problemas y más problemas. Ahora tiene usted que la Universidad Veracruzana ha sido emplazada a huelga para el primero de marzo de este año por el FESAPAU. Vamos, quienes reclaman pues un aumento salarial del 15%, la casa de la Universidad Veracruzana no tiene los recursos para hacerle frente a esta demanda salarial. Sin embargo, así están las cosas. Bueno, ¿quiere usted ver cómo nos va a tratar el clima? Se espera un miércoles caluroso en Veracruz por evento de surada. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El
El Servicio Meteorológico Nacional está informando sobre la presencia de este que es el frente número 37, ya débil en el sur del Golfo de México, que sigue y seguirá formando algo de nubosidad, algunas precipitaciones en el sureste y en la península de Yucatán. La masa de aire frío que lo ha organizado, pero sigue ofreciendo temperaturas muy bajas en los estados del norte, en el oriente de la República Mexicana, y por supuesto sigue también con el evento de norte, ese viento enrachado, 50-60 kilómetros por hora en el sur del Golfo de México, así como en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, tenemos, mire usted, la séptima tormenta invernal de esta temporada, que se está asociando al frente frío número 38, y que con estos dos sistemas, el noroeste se ve ligeramente afectado con algo de nubosidad, algunas precipitaciones, la caída del termómetro, la intensificación del viento y la posibilidad de caída de nieve en zonas montañosas tanto de Chihuahua como del estado de Sonora. El frente 37, el frente 38 y la séptima tormenta invernal de temporada seguirán dando tiempo importante para la República Mexicana. En cuanto a temperaturas, vea usted, 30 para Hermosillo, 24 en La Paz, el cielo medio nublado, algunas precipitaciones e insisto, algo de nieve en zonas serranas de Chihuahua y del estado de Sonora. Las temperaturas por la mañana y noche siguen siendo realmente muy bajas para estos estados. El noreste también sigue con la mañana y noche fría. La temperatura máxima comienza a tener una ligera alza, aunque sigue en la escala de templado en la mayor parte de esa región, con un cielo de despejado a medio nublado y muy soleado. El occidente, poca humedad, mucha radiación solar, temperaturas realmente muy agradables que oscilan entre cálido a caluroso, al igual que en el centro de la República Mexicana, también las temperaturas son muy agradables, cálidas los valores de temperatura máxima, las mínimas seguirán siendo entre frías a frescas y el cielo despejado a medio nublado. Hacia el sur, estrictamente el estado de Guerrero seguirá ofreciéndonos un ambiente realmente muy muy agradable, muy soleado, muy cálido, que mire usted, estamos esperando entre los 33 y 35 grados en el bello puerto de Acapulco, al igual que en la Cuernavaca cálida, miren, 33 de temperatura máxima, de 13 a 15 la mínima, y desde luego el sureste con algo de precipitación. Temperaturas también calurosas para esta región, las precipitaciones se esperan hacia la tarde y la noche por parte justamente de lo que es el frente que lo tenemos en el sur del Golfo de México y el viento que se sigue intensificando en esta región estrictamente. La península de Yucatán también con una temperatura muy agradable, el cielo pues voy a ofrecernos algunas precipitaciones muy aisladas principalmente de lo que es Campeche y el estado de Quintana Roo. Para la capital de la República Mexicana seguimos también esperando temperaturas máximas realmente muy muy agradables entre los 26 y los 27 grados Celsius, la mínima, mire usted, de 10, 11 la mínima, y el cielo de despejado buena parte del día. Por la tarde se incrementará ligeramente la nubosidad, pero de hecho serán días realmente muy, pero muy soleados con esos valores de temperatura en pronóstico. Es lo más importante que le tenemos a ustedes, el Servicio Meteorológico Nacional. La Gaceta TV. Todas las voces. Pues ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted, hoy tengo un comentario, más que comentario, un comunicado para usted. Como usted recordará, el lunes, o en este mismo espacio, dimos a conocer una información sobre la detención del señor Manuel León Maza, actual director de administración de la Secretaría de Gobierno, y como respuesta, pues recibimos, como es lo acostumbra a los señores funcionarios, pues una serie de improperios hacia mi persona por parte del señor León, pero yo le voy a dar a usted, yo le voy a dar respuesta a León Maza, que efectivamente sí fue detenido, y le voy a dar a usted los datos precisos con pelos y señales, porque aquí no mentimos, no engañamos, ni tampoco inventamos. Aquí estamos siempre informando con la verdad, absolutamente. Ni tampoco tratamos de destruir personas o personajes. Al contrario, reconocemos a quien de una u otra manera sirve a la sociedad. No se vaya usted, yo regreso en un momento. La Gaceta TV.